Sergio, ¿cómo andamos? Acá estamos, ¿cómo andan ustedes? Bueno, contento de estar acá de vuelta en el autódromo. La verdad que buena expectativa, bueno, disfrutando más que todos nosotros, que iba a disfrutar con la familia. Y bueno, acá estamos. Hola Nico, ¿cómo andamos? Hola, ¿todo bien? Acá estamos disfrutando de un fin de semana de carrera, de monomarca Gol, disfrutando con la familia. Y por ahora estamos bien, unos pequeños inconvenientes con el auto, falla de nosotros, pero se puede reparar, todo tiene solución. ¿Y cómo te ves vos para mañana? Y estamos bien, ¿no? Estamos bien, tranquilo, no hacer cagadas, salir a girar, a disfrutar el auto, que es lo que vengo a hacer, y bueno, tratar de llegar a la final con todas las vueltas cumplidas, ¿no? Es un sueño poder estar arriba de un auto de carrera compitiendo profesionalmente en una carrera, en una categoría tan alta en el valle, o sea en nuestra zona, que es la monomarca O, ¿no? Y bueno, tratar de girar y cumplir con el fin de semana y llegar contentos a la casa. Bueno, vamos a estar acompañándolo. Dale, muchísimas gracias a vos, a toda la gente y a Sergio que me apoya mucho, y a José y a Gregorio que está acá con nosotros, y a todos mis amigos. Totalmente, totalmente como lo habíamos pensado. Vamos invitado nuevamente a los pilotos de la 128 ITC. Esperan, caché. Bueno. A Torre, por favor, reunión. Y bueno, y vamos a ver qué pasa. Calculo que vamos a estar en tiempo y forma, ITC, digamos, en los horarios con la hora sol, digamos. A Torre. Bueno, reunión. Vamos a estar acompañando mañana a ver cómo y bueno y quién sube al podio, ¿no? Bueno, eso sí, está bastante competitiva la categoría. Como dije hace un rato, tanto los titulares como los invitados son de bastante alto nivel. Gracias a Dios tenemos gente que sabe lo que hace. Los autos están muy bien preparados, muy bien presentados. La verdad que una concurrencia, espero, lo que más espero mañana, concurrencia del público, que ya un poco es lo que esperamos durante todo el año, la habilitación de las entradas. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de tener público dentro del autódromo y queremos que la gente se acerque. Más que nada el día acompaña, o sea, mañana calculo que va a estar igual. Así que esperamos que venga gente a acompañarnos y a disfrutar el espectáculo que estamos tratando de brindar. Competencia, una vez ya terminada la carrera. Mira, para mí es malo, no tuvimos bien, así que bueno, en el final sexto, la segunda abandonamos, no fue un fin de semana bueno para nosotros, pero bueno, vamos a seguir intentando en la próxima y laburando para mejorar. ¿Y en lo que es el desarrollo de la categoría, cómo lo estás viendo? Bien, pasamos una fecha media complicada, vinimos 11 cuando éramos 15. Esperamos la próxima tener 5 o 6 autos más, así que vamos a estar bien. Bueno, la propuesta está hecha. Todos aquellos que quieran participar, FIA 128, categoría 1100. 128 y 147, motores 1100, goma de calle, y una leva que otorga la categoría, y algunas otras cositas más que se les pueden hacer. Y el que quiera saber esos detalles, ¿cómo puede hacer para...? A los números nuestros, de la gente de la comisión. ¿Puedo publicar tu número? Sí, por favor. No hay ningún drama y estamos en contacto, que por ahí me pongan un mensajito y le devolvemos la llamada a alguno de los chicos de la comisión. Bueno, la invitación está hecha para todos los que se quieran sumar. Para todos los que se quieran sumar y si hay alguna empresa que nos quiera apoyar, estamos deseosos y son bienvenidos. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Abrazo.
ya podemos hacer un balance de lo que fue esta fecha. La verdad que es muy exitosa, desde la concurrencia al público, la calidad de espectáculo en cuanto a la carrera en sí, tanto los chicos de la 1100, GTR, obviamente la Gol con sus invitados, la verdad que el espectáculo muy lindo, diría que en un 100%. Nos acompañó el tiempo, la gente, no hubo incidentes graves, que eso es lo que siempre tenemos que tratar de evitar. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos, un balance muy muy positivo para esta séptima fecha. Bueno, felicitaciones, seguramente esto da ánimo para hacer más todavía. Y sí, te da un poquito más de fuerza, para ya el martes tenemos que estar empezando a preparar la octava fecha. Y bueno, y esto nos da un aliento importante porque ya el hecho de la concurrencia al público, que la teníamos prohibida hace mucho tiempo, eso nos da un aliento extra, digamos, para poder seguir, ¿no? Uno veía mucha gente en boxes y en la parte opuesta del circuito, a la recta mayor, es como que también hay mucha gente, hay muchas casillas. Sí, la verdad que sí. Mucha gente que se ha venido a pasar su domingo, digamos, aprovechando también, como dije hace un ratito, el tiempo, el clima. Y bueno, sí, nos satisface un montón, porque aparte hubo buena concurrencia de pilotos también y de alta calidad, obviamente. Claro, yo un poco reforzaba esto de la presencia del público, porque también va marcando la aceptación de la gente. Exacto, sí, un poco, digamos, la gente quiere salir a ver espectáculos, a salir a disfrutar, digamos, los fierreros quieren volver a estar, digamos, presentes tanto acá en Roca como en Centenario, donde sea, y eso está bueno. Yo también lo hemos vivido con mi hijo en el rally, y la verdad que sí, la gente quiere participar, quiere estar, quiere presenciar lo que tanto tiempo se estuvo negando, obviamente. Bueno, Carlos, nuevamente felicitaciones y gracias por la atención. No, gracias a ustedes por participar, la verdad que me pone muy contento que ustedes nos estén siguiendo, que nos estén, digamos, apoyando, sobre todo en este difícil camino que estamos pasando en 2021. Y bueno, espero terminarlo bien como lo llevamos hasta el momento. Bueno, nos vemos. Nos vemos cuando gustes. Felicitaciones, Nico. Terminamos. Capaz que uno en el ánimo de correr siempre quiere llegar primero, estar ahí peleando las puntas. Pero el hecho de completar la carrera, no tener inconveniente, yo creo que eso ya es un premio. Y la pregunta es, ¿la disfrutaste? Sí, me la disfruté desde que llegamos al autódromo, porque venir acá es algo que no suele pasar todos los días. Aparte se complica a veces con el trabajo, pero lo lindo es estar acá, disfrutar con la familia. Más que nada que esto es más en familia, con tíos, con amigos. Y comer asado, a charlar de anécdotas que tenemos hace mucho. En este autódromo, en los que en la región, en otra categoría que también disputamos. Sí, el objetivo era llegar, como siempre lo puse yo en las redes sociales, y mi objetivo era llegar, nada más que llegar y tener el auto en condiciones y dejárselo a Sergio también en condiciones para no hacer ninguna cagada y no entorpecer la categoría tampoco, que eso es lo fundamental. Y no, es una sensación única que no tiene explicación, esto es algo que lo sentí nada más, pero bueno. Bueno, renovar las felicitaciones. Y allá lo vemos a Sergio en lo que mejor sabe hacer, que es comer. Y... ¡ah! ¡Sacó! ¡Felicitaciones! Tercero, Coca Senior, Sergio Muñoz. Ahí estamos. Ahí vamos, che. Gracias. Gracias a vos, que nos apoyás siempre. Y bueno, un saludo a todos mis amigos, a mi familia, a mi tío y a todos.